Corte de Constitucionalidad da 6 horas para disipar plantón que permanece en la sede central del Ministerio Público por autoridades indígenas ancestrales. Autoridades indígenas ancestrales en conferencia de prensa esta mañana reafirman que continuará plantón frente al Ministerio Público en el barrio Gerona, zona 1, capitalina. Multitudinaria manifestación de vendedores de mercados llega al centro histórico y demandan la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Capturados por ataque armado en bloqueo de Malacatán, San Marcos, son enviados a prisión de Quetzaltenango y se programará la audiencia en la que serán sindicados. Una en punto de la tarde, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Rocío Lazo y como siempre es un gusto para mí poder acompañarles y darles a conocer las noticias que han marcado la jornada. Desde ya les invitamos a poder acompañarlos durante esta emisión, interactuar con nosotros a través de nuestras plataformas digitales y también enviarnos sus mensajes, videos, imágenes y denuncias a través de nuestro WhatsApp de Guate Reporta. Hoy, una de las noticias que marca la jornada es sin duda alguna que el Ministerio de Gobernación dio a conocer algunos de los protocolos que se estarían implementando durante las manifestaciones. Además, la Corte de Constitucionalidad ha dado un plazo de 6 horas para disipar la manifestación que se mantiene en el Ministerio Público en la sede del barrio Gerona en la zona 1 capitalina, donde recordemos durante las pasadas semanas, han pasado ya varias personas exigiendo la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, también del juez Freddy Orellana y de Rafael Curruchiche. Esto es de lo que ha sucedido hoy y será también interesante poder conocer cuál es la postura de los manifestantes que se encuentran en el lugar, cuál va a ser la diferencia entonces entre un bloqueo y una manifestación dependiendo del número de personas que se encuentran en el área. Bueno, esto y más lo estaremos hablando con nuestros reporteros. Como siempre, tenemos ya a todo nuestro equipo desplegado a nivel nacional para llevarle a usted todos los detalles acerca de las manifestaciones, los bloqueos de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. Nos estaremos enlazando en tan solo minutos con Leslie Sánchez. Ella se encuentra justamente en la sede del Ministerio Público del barrio Gerona para que nos cuente desde ya cuáles son las reacciones de los manifestantes y que han permanecido ya varios días por allí. Recordemos que han llegado autoridades ancestrales. Se han visto acompañados de médicos, también de personas de diferentes universidades civiles. Y bueno, nosotros ahora estaremos conociendo todos los detalles. A ustedes, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Vamos ahora con Rubén Alcán para comprender un poco mejor de qué se trata esta resolución por parte de la CC. Vamos contigo, Rubén. Espérate, probemos audio. Compañeros, muy buenas tardes, qué gusto poderlos saludar. Nos ubicamos en la Corte de Constitucionalidad, donde decenas de guatemaltecos se han volcado para exigir la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche y bien el juez séptimo de instancia penal, pero además en reclamo de una orden o bien que una resolución de la Corte de Constitucionalidad donde ordena al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil desalojar a los manifestantes o dejar libre el paso de la sede del Ministerio Público ubicada en la zona 1 capitalina. Es de mencionar que son 7 puntos los que aborda esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. El primero es ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a la sede del Ministerio Público, asegurando la integridad física de los trabajadores y usuarios, lo que deberá realizar en un plazo que no exceda las 6 horas. Esto, recordemos bien, a partir de que sean notificadas las partes, es decir, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y bien el Ministerio de la Defensa Nacional. En el punto 2 explica que la Policía Nacional Civil
conforme a lo previsto que contenga en el artículo 257 del Código Procesal Penal, proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes. En el punto tercero, al Ministerio de la Defensa prestar el auxilio en caso de ser estrictamente necesario por solicitud de las autoridades cuestionadas, brindando la cooperación por medio del Ejército de Guatemala de sus funciones. En el punto 4, señala que el Procurador de los Derechos Humanos dar acompañamiento a las acciones ordenadas, velando de los derechos de todos los involucrados. Y en el punto 5, menciona que se previene a todas las autoridades estrictamente encargadas de la seguridad que en todas las situaciones en que anuncien las manifestaciones o en medio de la realización de estas, resguarde las instalaciones de todos los órganos estatales encargados tanto de la Administración de Justicia como los demás que prestan servicios públicos esenciales, en particular aquellos que tienen reconocimiento constitucional y que por mando del Cuerpo Normativo Supremo cumplen con atribuciones que se traducen en la protección de los derechos humanos. Deben justamente actuar de manera preventiva o reparadora para garantizar en todo momento, el acceso de la pertenencia segura y de la salida de las sedes preventivas, tanto el acceso de los trabajadores y funcionarios como los usuarios de los servicios que se prevén. Además, en el punto 6, por el cumplimiento del Ministerio de Gobernación que fungía en la fecha que se emitieron las sentencias o el auto de la de ejecución, se certifica lo conducente al Ministerio Público. Escuchemos un poco del ambiente que se ve acá en la Corte de Constitucionalidad. Y también pedimos a las Naciones Unidas, a la Embajada de Estados Unidos, a la Unión Europea, les pedimos su apoyo, que le quiten la Carta Magna a estos pactos de corrupto, que le quiten todos los bienes que tienen en los bancos internacionales. Así es, hermanos. Estas fueron las palabras del alcalde indígena de Las Verapaces, quien ayer había indicado que habían tenido reuniones con el embajador o con miembros de la Embajada de Estados Unidos acreditados en Guatemala. Ahora bien, va a hablar el dirigente de los Mercados Unidos, quien también se unieron a esta manifestación. La Corte de Constitucionalidad haya remitido un amparo para reprimir al pueblo. El pueblo lo que busca son soluciones, no destrucciones. Quiero decirle a la Procuraduría de los Derechos que intervenga en este amparo y también al nuevo ministro de Gobernación que se ponga la mano en la conciencia, que no le haga caso a sus altos mandos. Yo sé que él ahorita está tomando la silla del ministro que se marchó, pero el pueblo llora sangre por Consuelo Porras. Quiero pedirle también a las autoridades policíacas que no reciban órdenes de sus superiores. Únanse a nosotros. Ustedes son el pueblo también. ¿Por qué reprimir entre nosotros mismos guatemaltecos? No puede ser justo. ¿Por qué no dan solución? ¿Por qué no hacen lo que el pueblo está pidiendo, en que destituyan a la María Consuelo Porras? Con eso se calma todo. Por favor. Bueno, y esas son las palabras del presidente de Mercados Unidos, quienes los diferentes mercados de la ciudad capital se han unido a la manifestación. Acá tenemos al presidente de los Mercados Unidos. Coméntenos un poco acerca de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué opinan al respecto? Y bien, ustedes continuarán acá teniendo en cuenta que podrían iniciar a desalojarlos en las próximas horas. Sí, es lamentable que quieran reprimir al pueblo. El pueblo lo que busca es una solución. El pueblo lo que está pidiendo es que destituyan a la Consuelo Porras, a Rafael Curruchiche, también al juez Orellana. No es justo que la Corte de Constitucionalidad haga ese amparo y se lo envíe al señor Orellana
ministro de Gobernación. No, nos dieron un tiempo estipulado para que nos alejáramos de las calles. No es justo y estamos indignados por lo que quieren hacer con el mismo pueblo. Los representantes de mercados, junto con los 48 cantones, están unidos, pero no para que salgan los antimotines a reprimir al mismo pueblo. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de Julio García, presidente de la Asociación Mercados Unidos, que aglutina a 23 mercados satelitales y 14 cantonales. Es de mencionar que el amparo de, o bien la resolución de la Corte de Constitucionalidad, establece que se libere el paso a la sede del Ministerio Público, además también de no acatar esta orden, el ministro en funciones o bien el encargado del despacho del Ministerio de Gobernación podría ser destituido, teniendo en cuenta las acciones legales. Así lo establece la resolución de la CC. Compañeros, esta es la información que trasciende a esta hora de la tarde. Y con ello volvemos al set principal. Rubén, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos al tanto de este recorrido y de todas las noticias que tengas para nosotros. Mientras tanto, quiero contarle que autoridades ancestrales rechazaron las condiciones que puso el Ministerio Público para que se estableciera un diálogo entre los manifestantes y la fiscal Consuelo Porras. Asegura que si no hay acceso a la prensa, no sostendrán ninguna reunión. Leslie Sánchez nos amplía los detalles. Leslie, adelante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rocío? Qué gusto saludarte y por supuesto también a todas las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la tarde. En efecto, en este momento me encuentro en la sede central del Ministerio Público y es que en horas de la mañana las autoridades ancestrales dieron un pronunciamiento tras la respuesta que emitió el Ministerio Público sobre el posible diálogo que podría existir tanto entre manifestantes como las autoridades del Ministerio Público. El Ministerio Público exigía que se realizara el diálogo en la sede central ubicada en Gerona, que de momento ha permanecido por 17 días cerrado, ya que aquí se instaló un plantón, como nosotros lo hemos dado a conocer en diversas ocasiones. ¿Qué fue lo que indicaron los líderes ancestrales? Ellos han indicado que no van a aceptar las condiciones que está planteando el Ministerio Público, ya que ellos estaban solicitando que se hiciera la reunión hoy a las 8 de la mañana en el Palacio Nacional, utilizando como mediación a la Organización de Estados Americanos. Pero también el Ministerio Público está exigiendo que haya libre acceso a la sede central. Ante ello, las autoridades han indicado que el acceso es libre, pero escuche usted en este momento las declaraciones del presidente de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco. Lo que pasa es que se está ingresando personas, ¿verdad? Entonces, no sabemos cuál es la intención directamente de que desalojemos, que ellos ingresen. O sea, si puede entrar personal del Ministerio Público. Están ingresando. ¿Desde cuándo están ingresando? Desde que hemos estado ahí. Que no quieran llegar es otra cosa, ¿verdad? Pero están ingresando ahí, hacen los cambios, hacen los relevos, hay seguridad, o sea, están ingresando. Nosotros ahí no tenemos detenido a nadie y no hemos prohibido que nadie ingrese. Ya. Y digamos, si ellos quieren, entonces ellos están planteando que se quite el plantón, básicamente, que está ahí ubicado. ¿Ustedes no van a quitarle? No, es que nosotros, en verdad, que son las personas que ahí están, ¿verdad? Nosotros, si les decimos a las personas, quítese, ya deberán entender de la voluntad de cada una de las personas. Ajá. Queremos ser claros de que nosotros no estamos obligando a nadie, nosotros no les estamos diciendo o coaccionando, pagando a alguien para que esté ahí, no, esa es la voluntad de las personas. Si lo podemos ver ahorita, ingresaron más personas, no sé de qué pueblo, pero se están sumando. Por eso yo ya hago, nosotros hacemos el llamado, mejor dicho, a la paz, a la unidad y sobre todo que no perdamos el fin de la democracia que está siendo tentado por ciertos actores, ¿verdad? Porque es ahí donde a veces se confunde, la democracia la están tergiversando y no es eso, sino que hay actores que han tentado la democracia y por eso es necesario dar algunos cambios. Ante el pronunciamiento que hacían las autoridades indígenas, nosotros consultamos a Comunicación Social del Ministerio Público. Ellos han indicado que es totalmente falso, citando las palabras por parte del personal de Comunicación Social, de que se pueda permitir el ingreso a los trabajadores a la sede central y a otras sedes que también han estado bloqueadas, según ha indicado Comunicación Social del ente investigador. Ellos han informado que no se puede entrar y pues eso es lo que ha
transcurrido, digamos, en lo que es estos últimos días, ya que se estaba tratando de plantear el posible diálogo, pero el Ministerio Público exige que sea en la sede central, mientras que los 48 cantones y también otros líderes indígenas han indicado que ellos sí pueden entrar, pero no quieren que la reunión se realice en este lugar. Ahora, en torno a lo que ha sucedido con la resolución que ha emitido la Corte de Constitucionalidad, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el Ministerio Público? Ustedes pueden ver que hay presencia de Policía Nacional Civil, en específicamente de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil y también de presencia de agentes antimotines. Estos agentes se han mantenido en el lugar desde que se instalaron las manifestaciones en este punto, que como lo había mencionado, ya suman 17 días específicamente en la sede central del barrio Gerona. Ustedes pueden ver en este momento que hay un grupo de antimotines que se encuentra formado. Otro grupo se encuentra también en otros puntos alrededor de la sede del barrio Gerona, según se nos ha indicado por parte de la Policía Nacional Civil en su equipo de comunicación social. Estos grupos únicamente se encuentran de momento por prevención y aún no se ha confirmado si ya se dio una orden por parte del Ministerio de Gobernación para que se inicien los desalojos frente al Ministerio Público, tomando en cuenta que, como lo había mencionado, suman ya 17 días. Vamos a mostrarles también cómo está el ambiente en el Ministerio Público para que ustedes puedan ver la presencia de las personas que se encuentran hoy manifestando. Y es que ha sido variable, porque hoy precisamente fue una caminata que vino desde Jalapa, ellos venían en buses, y vamos a caminar hasta allá para que ustedes puedan verificar. Esta caminata, son personas que han venido desde Jalapa a apoyar la manifestación que se instaló, o más bien el plantón que se instaló frente al Ministerio Público y que está exigiendo la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras, también del fiscal de la FESI José Rafael Curruchiche, de la fiscal Cintia Monterroso y de el juez Freddy Orellana. ¿Qué sucedió? Esta tarde, aproximadamente a las 12 del mediodía, agentes sí intentaron el diálogo con las personas que se encuentran específicamente en los toldos que están frente al Ministerio Público. Sin embargo, se nos indicó que no grabáramos. Esto se ha mantenido, ellos estuvieron en un diálogo. También vemos que hay presencia de personas de la Procuraduría de los Derechos Humanos y también de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ellos se encuentran únicamente como prevención. De momento, la manifestación frente al Ministerio Público continúa pacífica. El personal que está resguardando el edificio ha logrado entrar al Ministerio Público, pero según se nos ha indicado por parte de los líderes ancestrales y también de los 48 cantones, no se ha restringido el acceso a ninguna persona o trabajador del Ministerio Público. Hemos podido constatar que, en efecto, quienes llegan a la sede central a firmar porque tienen un proceso penal pendiente, sí pueden entrar. Asimismo, hay trabajadores que se encuentran adentro resguardando el edificio y han hecho el cambio de turno. Según lo expresado por el presidente de los 48 cantones, no se está limitando el acceso al edificio, únicamente se está manifestando. Sin embargo, por parte del Ministerio Público se ha dicho que no se puede entrar en este lugar. Y eso es lo que está aconteciendo en este momento frente a la sede del Ministerio Público. Nosotros, por supuesto, estamos pendientes ante cualquier eventualidad, tomando en cuenta que ya se emitió una orden por parte de la Corte de Constitucionalidad para que se garantice el acceso a la sede del Ministerio Público. Un caso o algo que podríamos destacar respecto a lo que se encuentra adentro del edificio es que se nos ha informado por parte de comunicación social del ente investigador que las cajas que fueron allanadas en el Tribunal Supremo Electoral hace ya aproximadamente 2 semanas y medias se encuentran dentro de este edificio. Este es el reporte que yo tengo en este momento desde el Ministerio Público. Por supuesto, todos los detalles usted lo puede ver a través de nuestro noticiero y también pendientes de nuestras redes sociales. Rocío, con esto yo regreso contigo.
Leslie, muchísimas gracias. Así es, una resolución de la CC que sin duda alguna cambiaría por completo el panorama de cómo se han llevado a cabo las manifestaciones hasta este momento. Estaremos al tanto de la información. Locatarios de los mercados de Ciudad de Guatemala salieron en una marcha a pedir la renuncia de María Consuelo Porras. Andrea Domínguez nos da los detalles. Entiendo, Andrea, que ya han pasado por varios puntos, entre ellos Avenida Bolívar, y han llegado ya al centro histórico. ¿Es correcto? Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Tal cual tú lo indicas, nos encontramos caminando junto a los locatarios de los 22 mercados de la Ciudad de Guatemala que este día cerraron sus puertas, y a diferencia de lo que habíamos visto en las últimas semanas, esta vez decidieron salir a las calles a manifestar. Una marcha que comenzó desde cada uno de las ubicaciones de estos mercados y que hoy vemos cómo han decidido cerrar sus locales y sumarse a esta movilización, una movilización que tiene diversas demandas y exigencias. Vamos a entrevistar a la zona 5. El cerrar hoy y salir a las calles, el cerrar hoy y salir a las calles, ¿qué significa? Un futuro mejor para Guatemala. Vemos cómo los locatarios de los mercados salen para salir a manifestar. Vamos a entrevistar para Guatevisión. El cerrar sus mercados hoy y salir a esta marcha, ¿qué los lleva? Ah, nos ayuda bastante porque estamos con los 48 cantonales. Los queremos apoyar, estamos con ellos. ¿Cómo han sido estos días de manifestaciones o bloqueos para ustedes? Pues yo veo que entre más esto se pone duro, más el pueblo se está levantando. Esto es parte de lo que se vive en este momento sobre la 12 calle, que se van encaminando también con dirección hacia el Ministerio Público. En este momento van pasando la 12 calle y 12 avenida. Salieron desde cada uno de los puntos donde se ubican estos 22 mercados con dirección a la Plaza Central frente al Palacio Nacional, en donde también entregaron una petición a el presidente Alejandro Yamatei para solicitar la renuncia, en este caso, de la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras. A ellos se suma que luego se dirigieron a el Congreso de la República, donde también solicitaron que se pueda realizar un cambio para poder tener con ello una resolución que permita realizar la destitución. ¿Desde dónde se suman? Del Mercado Central. ¿Por qué estamos acá? Porque estamos ya cansados de todas las mentiras, de todos los atropellos que ha hecho la señora Consuelo Porras conjuntamente con el presidente Yamatei, Rafael Curuchiche. Y no es que pertenezcamos a algún partido, lo hacemos por la poca democracia que nos queda, lo hacemos para salvar lo que está pasando, porque no importa sacrificar unas 4 semanas, pero no estamos dispuestos a seguir 4 años más con esta dictadura, porque la principal cabecilla de todo esto es el señor Alejandro Yamatei. Debería de tener sinceridad, transparencia y honestidad. Estamos todos los mercados unidos y no vamos a dar un paso atrás. El cerrar este día, porque hemos visto que hay en otros momentos en los que se han hecho bloqueos a lo largo de las principales rutas donde se ubican los mercados, el cerrar y tomar las calles. Vea, se hace necesario, no lo quisiéramos hacer, pero es pacífico, no estamos agrediendo a nadie, lo hacemos de manera pacífica. Como le decía apreciable periodista, nosotros también sacrificamos ventas, sacrificamos nuestro día, pero lo hacemos por Guatemala. Este es parte del sentir de los locatarios de los distintos mercados de la Ciudad de Guatemala. Son decenas de personas que se han sumado a esta manifestación. Llevan pancartas en las que se pueden leer algunos de los mensajes que van en contra de las autoridades, pero también vemos cómo hay mercados que vienen desde diferentes zonas. Vamos a poder acercarnos a los locatarios del mercado El Guarda, quienes también se han hecho presentes en este lugar, y del mercado San Martín de Porres, que están en este lugar. El sumarse
el sumarse a esta marcha, que nos cuente, el sumarse. Nosotros estamos del Mercado San Martín, estamos apoyando toda la situación de la corrupción, que estamos ya cansados. Nosotros como vendedores estamos cansados de no estar vendiendo, de que la situación está triste. Y nosotros lo que venimos es apoyar, porque ya no queremos que nos bloqueen. Nosotros queremos manifestar pacíficamente porque no estamos de acuerdo con la corrupción. Nosotros lo único que queremos es que bajen los precios. A nosotros nos los llevan al precio muy alto, entonces los compañeros tienen que dar también a precio alto. Esto, ya estamos cansados de tanta corrupción. Esto es parte del sentir de los locatarios de la zona 6 de la ciudad de Guatemala. Vemos cómo continúan en este punto. Escuchemos parte del ambiente. Acá hay decenas de cuadras que se encuentran llenas por parte de los locatarios de los mercados que han llegado hasta este lugar en este momento. Continúa su marcha dirigiéndose al Ministerio Público con el objetivo de llegar a respaldar a las autoridades de 48 cantones. Mientras que hay otro grupo de locatarios que aún vienen en esta marcha cerca del Congreso de la República. Esto también para demostrar su respaldo a las autoridades ancestrales en medio de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Este es parte del panorama que en este momento se vive sobre el centro histórico mientras avanza esta marcha por parte de los locatarios de los mercados de todo el país. De toda la ciudad, mejor dicho. Con esta información yo retorno contigo a Estudios Centrales con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias por compartir con nosotros cómo se mantiene el ambiente en las calles del Centro Histórico con esta manifestación. Vamos a una pequeña pausa, tenemos más aquí en la emisión en directo, le esperamos. Al regresar le detallamos el caso de las 11 personas capturadas en San Marcos por atacar en un bloqueo a más de las manifestaciones en la capital. Quédese con nosotros, volvemos. Minutos pasan de la 1 de la tarde. Vemos en este momento las imágenes en vivo de tránsito ubicadas en calle Martí, 15 avenida de la zona 6. Bastante libre el tráfico. Recordemos que este fue un punto que estuvo bloqueado durante varios días. Vemos que ahora ya se registra incluso más actividad. A pesar de ello, no se ve una carga vehicular significativa, lo cual podría cambiar en horas de la tarde para que usted lo tome en cuenta. Y la situación vehicular también había estado compleja en Villanueva durante los últimos días. Vamos a conocer el reporte de hoy con Henry Quevedo. Henry, adelante. Tengan todos muy buenas tardes. En este mediodía de miércoles, Tránsito de Villanueva les informa sobre las novedades en la movilidad vehicular. La información más importante que les tenemos que dar es que por el momento no tenemos bloqueos en el sector de Villanueva. La circulación del tránsito es totalmente libre, especialmente en la ruta al Pacífico del kilómetro 17 hasta ingresar a la ciudad de Guatemala por la calzada Raúl Aguilar Batres. Lo invitamos a que por favor respete los límites de velocidad. Mientras tanto, el tránsito que desea ingresar a la jurisdicción de Villanueva por la bajada de la Cruz kilómetro 18 mantiene una movilidad lenta desde los alrededores del kilómetro 20. Una gran cantidad de vehículos de transporte pesado circulan por el bulevar Los Reformadores para enfilar nuevamente con dirección a la ciudad de Guatemala. Bárcenas y San José también presentan bastante afluencia de vehículos sin mayores complicaciones. La conexión de Búcaro a Selma no presenta inconvenientes. Bulevar El Frutal y Ciudad Real con tránsito estable y los carriles reversibles funcionarán dependiendo la cantidad de vehículos que circulen. Los reversibles de la Aguilar Batres sí funcionarán con normalidad el día de hoy. Así que recuerde que en Tránsito de Villanueva somos gente de trabajo. Le deseamos una excelente tarde.
Hablamos ahora de información departamental. Los representantes de transporte pesado en Quiché aseguraron que sus pérdidas han sido millonarias. Expresaron que están pagando salarios a conductores, pero no soportan 15 días más sin poder trabajar. Vamos ahora con Héctor Cordero, nuestro corresponsal en Quiché, quien nos amplía la información y nos explica un poco más sobre la postura de los transportistas. Adelante. Compañeros, buenas tardes. Es un gusto de saludarlos desde Santa Cruz del Quiché. Y pues básicamente todos los bloqueos continúan en los principales accesos a la cabecera departamental. Pero a pesar de todo esto, pues los representantes del transporte pesado han indicado que ellos empezarán a trabajar también en las vías que están abiertas en Quiché. Expresaron que en muchas carreteras del país el transporte pesado ya está trabajando. Sin embargo, en Quiché no se lo permiten hacer y esto ha provocado millones de quetzales, dicen ellos, en pérdidas a sus empresas y también la posibilidad de ya no poder pagarle el salario a sus pilotos. Más de 15 días y son pérdidas millonarias para... ¿Aguantarían otros 15 días, no? Ya no aguantaría, pues sí, yo creo que estamos viendo todo casi a nivel nacional, Patulul, todo lo que es la Interamericana, ya creo que ya está habilitado. Yo creo que ya en el Quiché somos los que nos estamos castigando ya, ¿no? Mientras tanto, la gremial de transportistas de Quiché informó que a partir de mañana estarán empezando a trabajar en las vías que estén abiertas en el departamento. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Debido a los bloqueos a nivel nacional, un vuelo humanitario permitió abastecer de vacunas a los diferentes distritos. Un avión de la Fuerza Aérea guatemalteca trasladó 49,000 dosis de biológicos. Mike Castillo nos tiene los detalles. Buenas tardes, Mike, ¿cómo estás? Hola, Rocío, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, amigos televidentes. En efecto, debido a los bloqueos que hay en la ruta interamericana, ha sido imposible que del Ministerio de Salud puedan trasladarse las vacunas vía terrestre. Es por esto que en un avión de la Fuerza Aérea Guatemalteca ha sido necesario trasladar un lote de por lo menos 49,000 dosis de las vacunas para los diferentes esquemas que se aplican en la Dirección de Servicios Integrados de Salud de este departamento. Este es un esfuerzo coordinado que se ha realizado para poder abastecer a los diferentes centros y puestos de salud. Realmente depende de la zona geográfica que nosotros estemos pasando, debido a que en algunos casos sí nos dejan pasar con los salvoconductos correspondientes y a nuestro personal, y en otros no. Entonces, sí, nosotros como Salud Pública le pedimos a todas las personas que nos puedan apoyar, primero en dejar transitar a nuestro personal. Si no tenemos personal en las comunidades, no podemos atender a la población. Y segundo, nuestras unidades, tanto administrativas como de emergencia, porque tenemos vehículos que llevan medicamento y como no llevan paciente, pues nos ha costado mucho poder pasar. Y las unidades de emergencia que vienen de diferentes municipios o de Huehuetenango a Quetzaltenango o Guatemala nos ha costado demasiado pasar. De acuerdo con las autoridades, esto permitirá no interrumpir los esquemas de vacunación de los niños menores de 5 años y algunos adultos mayores que también reciben alguna inmunización por algunas enfermedades. Los bloqueos siguen en este departamento. Hay varios puntos que están cerrados. Y a pesar de los esfuerzos que se han hecho y el llamado de distintos sectores para deponer estas medidas, de hecho, estos se fortalecen. Y la información que tengo a esta hora, con esto regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Recientemente, las autoridades revelaron más hallazgos acerca del ataque ocurrido este 16 de octubre en Malacatán, San Marcos, que dejaron un fallecido y varias personas heridas. Vamos con Fátima Herrera para conocer todos los detalles. Fátima, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué se trata. Buenas tardes, Rocío y audiencia de Noticiero Guatevisión. Así es, tenemos más información acerca del ataque ocurrido este lunes en Malacatán, San Marcos, donde 11 personas fueron capturadas tras haber detonado armas de fuego en contra de quienes bloqueaban la ruta para manifestar en contra de la fiscal general Consuelo Porras y de demás autoridades del Ministerio Público. A las personas aprehendidas se les dio a conocer el motivo de su detención y por parte del Juzgado de Paz de Pajapita y fueron remitidas al Centro de Prisión Preventiva en Quetzaltenango, donde permanecerán a la espera
de que el juzgado de primera instancia de Malacatán les dé a conocer la fecha de la audiencia de primera declaración. Asimismo, pues cabe destacar que según el reporte oficial de la Policía Nacional Civil de San Marcos, a los detenidos se les incautó 4 armas de fuego y también 2 vehículos fueron consignados. Uno de ellos, según información de la SAT, es propiedad del alcalde electo de Ocos, Álvaro López, del partido Vamos. Asimismo, los pobladores aseguraron a medios locales de que algunas de las personas que fueron capturadas son también guardaespaldas de López. Uno de ellos fue Gober Misael Soto Alvarado, de 37 años. También tenemos información de que otro de los capturados, se trata de César Gudiel Ramírez Castillo, fue arrestado anteriormente en 2022 por el delito de lavado de dinero y otros activos. ¿Cuál fue el panorama ese día? En la escena del crimen encontraron manchas de sangre, también encontraron 3 sobijas de arma de fuego, 25 casquillos en otra escena y otros 25 indicios balísticos en un estacionamiento de taxis. También encontraron algunos vehículos calcinados en terrenos baldíos. Recordemos que como resultado de este ataque, pues una persona falleció. Se trata de Gonzalo Velázquez, de 66 años, que según sus familiares contaron a Prensa Libre y Guatevisión, se dedicaba a la venta de productos y de periódicos. También otras 3 personas de 25, 20 y 15 años resultaron heridas, con heridas de bala, y permanecerán en el Hospital Nacional de Malacatán. Entonces, las 11 personas capturadas ahora están a la espera de que se les dé a conocer la fecha de la audiencia de primera declaración. Con información de Raúl Barreno e imágenes de Eric Ávila para Guatevisión, reportó Fátima Herrera. Tras más de 15 días de bloqueos, restaurantes de todo el país han sufrido las consecuencias. 4 de cada 5 eventos fueron cancelados, un golpe que se suma a la difícil situación que ya habían vivido con la pandemia. Muchos aún estaban en proceso de recuperación. Paula Osaeta nos tiene los detalles. Paula, adelante. Sí, Rocío, qué gusto saludarte. Sí, como tú lo mencionaste, el sector de restaurantes ha recibido otro duro golpe luego de la pandemia y han sido estas 2 semanas de bloqueos y manifestaciones en todo el país. Algunos restaurantes fueron obligados a cerrar, otros cerraron por su cuenta y algunos han estado atendiendo parcialmente. Sin embargo, hay algunos restaurantes que tienen deudas desde la pandemia y ahora piensan en cerrar sus puertas. Fueron días, como ves, al principio manifestaciones pacíficas y se podía trabajar. Luego esto se tornó súper difícil, muy cerrado, y ahí sí teníamos 4.000 restaurantes cerrados y 14.000 trabajando del 50% para abajo, ¿verdad? Somos 16.000 restaurantes formales en Guatemala y esas son las cifras. Ahora, en quetzales podemos hablar de 200 millones de pérdidas diarias. Otros tendrán que cerrar. Están esperando octubre, lo que queda octubre, noviembre y diciembre, para tratar de ver si logran subsistir. Y algunos tendrán que cerrar. Tristemente, sí, hay un restaurante que lo hizo público, que es de la ciudad. Y es que con los bloqueos, 14.000 eventos fueron cancelados. Además, 4 de cada 5 reservaciones en hoteles fueron canceladas o reprogramadas, según Estela. Aunque ya se está normalizando la situación, hay incertidumbre y están trabajando aún en un 50%. Lo que les preocupa es que al no tener ingresos, no pueden pagarle a sus empleados. Y son 300.000 familias las que dependen del sector. Tuvimos que pagar una quincena en la cual trabajamos un día completo, que fue el 1 de octubre. Luego estuvimos días cerrados, algunos pasaban amenazando, otros cerraban por el temor a que que hubiera daño a la propiedad privada, otros cerraban porque les salía más económico cerrar que abrir. Para nosotros también es preocupante porque hay que pagar aguinaldos, ¿no? En noviembre se cierra el aguinaldo y entonces hay que hacer el pago en la quincena de diciembre. Para todos, imagínate los pequeños y los medianos, los que no recibieron nada, los que todavía están cerrados, los que pudieron abrir por horas, los que tuvieron que suspender su personal. Es triste y es difícil poder hacer una proyección con la inseguridad e inestabilidad que vivimos el día de hoy.
El sector de restaurantes espera que la situación se logre arreglar y que las autoridades puedan llegar a acuerdos con los manifestantes, pues de nuevo les tocará tomar tiempo para recuperarse, sin tomar en cuenta que octubre es uno de los mejores meses. Así que con esto regreso con ustedes, Rocío. Buenas tardes. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta. Damos paso al reporte que recibimos del occidente del país. Supuestamente se trata de imágenes que muestran la acumulación de desechos médicos en el hospital de Huehuetenango. Esta basura no ha sido extraída debido a la coyuntura política que se registra en el país. Hay olores fétidos y contaminación, lo que representa una amenaza para la salud de los trabajadores y sobre todo de los pacientes. El video lo recibimos en horas de la tarde de ayer lunes. En el cantón Vista Hermosa, aldea Champoyap de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, se registró un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo particular y una motocicleta. El motorista resultó herido y fue identificado como Freddy Godínez, de 33 años de edad, originario de la referida aldea. Fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. La emergencia fue cubierta por parte de los bomberos municipales. Y en más información departamental, pobladores del área MAM de Quetzaltenango reactivaron este día los bloqueos. Vamos a conocer en este momento todos los detalles con nuestro corresponsal, Maynor Tog. Maynor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Se cumple el día 16 de manifestaciones pacíficas en varios poblados del occidente del país y de bloqueos en varias carreteras. Este mediodía me ubico en el ingreso al municipio de San Juan Ostuncalco, donde la Asociación Civil Ostuncalquense reactivó uno de los bloqueos que comunica a esta carretera con la cabecera departamental de Quetzaltenango, con el departamento de San Marcos y los municipios de la Boca Costa de Quetzaltenango. Mantienen las exigencias con relación a la renuncia de fiscales del Ministerio Público y del juez Freddy Orellana. La motivación que nosotros tenemos es más que todo como pueblo de San Juan Ostuncalco, estamos en contra de las acciones del actual gobierno, en el cual está sobre todo profanando los resultados de las elecciones, en el cual están excluyendo la voluntad popular del pueblo de Guatemala. Rocío, ahora escuchemos la opinión de una ama de casa con relación a la crisis que se vive en el país. Entonces, renuncie usted, señor presidente, si usted no tiene la voluntad de solucionar esta situación, porque piense, quizás usted no tiene hijos, usted no sabe qué es pasar hambre, entonces por eso es que usted mantiene esa postura, porque usted bien sabe que lo puede hacer. Es como que mi esposo dijera, no puedo solucionar los problemas de mi casa. Si usted no los puede solucionar, nosotros lo pusimos como un representante alto, entonces renuncie usted, señor presidente. Si usted... Rocío, y el bloqueo en este ingreso a San Juan Ostuncalco no obstaculiza totalmente la vía, ya que hay tramos alternos para continuar tanto al departamento de San Marcos como a los municipios de la Boca Costa de Quetzaltenango. Con esta información regreso contigo en San Juan Ostuncalco para Noticiero Guatevisión, Maynor Tog. Líderes de los 48 cantones brindan en este momento una conferencia de prensa. Escuchemos. Vamos a platicar y a ver hasta qué momento se puede llegar este diálogo, lo que se va a llevar a cabo, como se dijo, se les va a informar. Entonces, nosotros vamos a seguir con lo que hemos venido haciendo y la cuestión o la situación ahora no está en nuestras manos, está en las manos de quienes están de nosotros, que es el pueblo, ¿verdad? Nosotros, si el pueblo nos dice ya está bien, déjenlo así, vengan el pueblo, entonces nosotros sí respetamos el pueblo, y eso es, y muchas gracias. Una pregunta, ya se tienen algunos elementos de la policía nacional y la primera de lo que es el Ministerio Público, en lugar de encontrar, ¿estarían movilizando de frente a hacer el Ministerio Público? Fíjense que hablando de la Policía Nacional Civil, pues agradecerles el sentido humano y la colaboración que han tenido con toda la población.
creo que desde que hemos estado ahí siempre se han tenido diálogos, ¿verdad? O sea, comunicación, y pues les agradecemos. La verdad, el resguardo, ya están cumpliendo con la obligación y el mandato que les ordena la Constitución Política. La Corte de Constitucionalidad da 6 horas para desalojar este espacio. ¿Ustedes estarían movilizando de este lugar o qué? Como le digo, vamos a tener un diálogo con la PDH y con... Yo creo que van a ser representantes de ellos y también el ministro de Gobernación, ministro de Defensa y otras personas. Vamos a platicar con ellos qué es lo que realmente quieren y pues vamos a escucharlos. Como le decimos, no venimos a que una guerra, venimos a luchar por la democracia y por eso estamos... por la paz, por la unidad y sobre todo no venimos a oponernos también porque esa no es la postura de los pueblos que aquí representamos. ¿Continúa en pie poder volver a solicitar una reunión con la fiscal general? Pues no le puedo dar respuesta porque vamos a ver antes solucionar esto y después lo otro. Presidente, ¿en qué momento se podría estar llevando a cabo este acercamiento con PDH, Ministerio de la Defensa? Yo creo que lo pondríamos en conocimiento porque ahorita todavía no nos han notificado. ¿Ya se vio la solicitud? Ya se tuvo una plática con el procurador y él está ahorita haciendo las llamadas correspondientes para coordinar esta reunión. Únicamente, gracias. De esta manera es como... Bueno, entonces ha sido la conferencia de prensa nuevamente o el pronunciamiento acá desde la ciudad capital. Escuchábamos en este momento la conferencia de prensa por parte de los 48 cantones. Veíamos que ellos mencionaban que continuarán con las acciones que han mantenido hasta el momento, a menos que el pueblo solicite lo contrario. Aseguran también que mantendrán un diálogo con la PDH, así que nosotros le estaremos dando cobertura y dándole a conocer a usted todos los detalles. Vamos a una pausa, quédese con nosotros. Exministro de Salud declara por un chantaje del que fue víctima por un diputado. Contamos del caso luego. Diez minutos para las 2:00 p.m, el exministro de Salud, Carlos Soto, declaró en calidad de testigo ante el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal en el debate oral y público contra el exdiputado Ferdi Ramón Elías Velázquez del partido político Frente de Convergencia Nacional. Soto señaló que Velázquez le pidió 6 millones de quetzales a cambio de aprobar un préstamo para la construcción de un hospital en Quiché. Agregó que Velázquez se aprovechó de su cargo como presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República para interpelarlo. Soto mencionó que este tipo de acciones fueron con el objetivo de presionarlo para acceder al chantaje. Hoy por la mañana se reportó una colisión entre un camión cisterna y un camión pequeño en la calzada San Juan y 39 Avenida de la Zona 7. El accidente dejó a un hombre y 2 mujeres heridos, quienes fueron trasladados a un hospital por los bomberos voluntarios. Una de las mujeres falleció al ingresar al hospital. El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil realiza la captura de 2 presuntos secuestradores de una persona de 31 años en la aldea Tuluche del municipio de Chiché, Quiché. Los capturados se identifican como Rodolfo, de 35 años, y Camilo, de 33, quienes llevaban a su víctima en una camioneta y exigían la cantidad de 1 millón de quetzales para liberar a la persona. La Conred, en colaboración con la hidroeléctrica Las Vacas, continúa con la búsqueda y localización de 7 personas desaparecidas tras el desbordamiento del río El Naranjo en el asentamiento Dioses Fiel en la zona 7 el pasado 25 de septiembre. La semana pasada, el puesto de comando unificado realizó una reunión para la toma de decisiones del proceso para la localización de las personas que aún se encuentran desaparecidas. Piden a las comunidades aledañas al río, personas que se encuentren en el área, y a la prensa que hagan un llamado a las autoridades si observan indicios de alguna víctima. Estamos de vuelta y conocemos ahora el reporte de tránsito de Ciudad de Guatemala con Amílcar Montejo. Amílcar, adelante. Buenas tardes, muy buen provecho. Soy Amílcar Montejo desde las calles y avenidas en la ciudad capital. Durante este día miércoles le informamos. En la calzada San Juan 34 Avenida de la Zona 7 colisionaron 2 motocicletas. Bomberos municipales realizan el traslado de un lesionado hacia un centro hospitalario.
Policía Nacional Civil se hará cargo de este procedimiento. Le solicitamos mucha precaución. Un pick-up y una motocicleta han colisionado en la calzada Atanasio Tzul, 17 calle de la zona 12. Tenemos la presencia de bomberos. Asimismo, hemos realizado la coordinación con fuerzas de seguridad y ya iniciamos algunas acciones con la finalidad de mejorar el tránsito que fue afectado. Se acciona para el retiro de un tráiler, el cual quedó trabado en el bordillo de la incorporación en Avenida Petapa hacia la 18 calle, rumbo a la calzada Atanasio Tzul, zona 12. No reportan lesionados. Un bus de transporte extraurbano está siendo retirado por una grúa de la calzada Roosevelt, segunda avenida de la zona 7, lo cual generó complicaciones para los usuarios del Boulevard Liberación, zona 8. Se informa que se está habilitando el paso en la ruta del Atlántico, kilómetro 6.8, zona 18. Allí un furgón quedó volcado cuando se desancló del cabezal. Varias grúas accionan y ahora mismo agentes de Emetra están agilizando el tránsito hacia el puente Belice. Manifestantes han tenido presencia en el centro de la ciudad, en el perímetro del Palacio Nacional de la Cultura, Casa Presidencial, Congreso de la República, Corte de Constitucionalidad. Ahora mismo un numeroso grupo se dirige hacia el barrio Gerona en la 15 Avenida, 15 Calle de la Zona 1. Recuerde, una mejor ciudad la construimos juntos, porque con orden y respeto, uno a uno, pasamos todos. Estamos en este momento con Leslie Sánchez, quien tiene para nosotros una actualización informativa. ¿No es así, Leslie? Vamos contigo. ¿Qué tal, Rocío? Qué gusto saludarte y, por supuesto, también saludar a todas las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión. Siempre desde el Ministerio Público informando que hace algunos momentos ha finalizado un pronunciamiento por parte de los líderes de los 48 cantones de Totonicapán y también líderes ancestrales. Ellos han indicado que se va a realizar un diálogo por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Este va a ser en la PDH. Como ustedes pueden ver, en este momento está ingresando precisamente personal de la PDH cerca a la manifestación que se registra en el Ministerio Público, y en este diálogo también van a participar otras entidades. En este caso se trata del Ministerio de Gobernación, también el Ministerio de la Defensa y COPADE. Vamos a tratar de tener una postura por parte de la Procuraduría, saber quién es el que está a cargo de esta delegación que se encuentra en este lugar. Caballero, buenas tardes, que nos pudiera comentar. Vemos bastante presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos en este lugar. ¿Cuál es la razón? Y sabemos que también se va a desarrollar un diálogo entre manifestantes y el Ministerio de Gobernación. Claro que sí. Bueno, déjeme comentarle que la presencia de la Procuraduría ha sido permanente durante los últimos días. Ya tenemos alrededor de 15 días de estar presentes mañana, tarde y noche en este lugar, precisamente con la intención de velar por el respeto a derechos humanos de las personas, tanto de las personas manifestantes como de los demás ciudadanos que puedan estar en el lugar. Entonces, el señor procurador ha instruido que desde el mandato constitucional estemos presentes en el lugar en caso de que se presente algún incidente o alguna intención de mediación para que nosotros podamos servir como mediadores, o pues si en dado caso no requieren la mediación de la Procuraduría, estar como observadores en el lugar. Pero es importante recalcar eso, que hemos tenido presencia y la intención de estar hoy acá es continuar con esa presencia que hemos tenido. ¿Ha existido algún acercamiento con las personas, sobre todo con los manifestantes que aseguran que no van a cambiar la postura y que pues esperan algún otro tipo de situación en el momento que la policía se presente? Fíjese, amigo, que esa es información que no manejo. O sea, de mi caso, nosotros estamos como unidad operativa local acá en el lugar, pues cumpliendo con el mandato, con lo que nos corresponde, pero ya si quisieran tener ese tipo de información, si yo los... Les diría que la comunicación sea directamente al Departamento de Comunicación Social de la PDH, ¿verdad? ¿La delegación viene únicamente por prevención o se va a tener un diálogo? Todo ha sido con prevención. Toda nuestra intervención ha sido en prevención. Hemos estado tanto a solicitud de las personas manifestantes como a solicitud de Policía Nacional Civil con la intención de que en el momento que se necesite un espacio de diálogo, por medio de la PDH se pueda dar ese espacio de diálogo. ¿Precisamente por medio de PDH hay alguna petición que haga PDH a manifestantes de Policía Nacional Civil? Miren, es algo que, le digo, no lo manejo, a mi nivel no manejo esa información, y yo creo que si desean tener esa información, con todo gusto el Departamento de Comunicación Social es el mejor medio, pero mientras tanto nosotros estamos acá y ese es el motivo. ¿Su nombre? Saúl Orellana, sí. Gracias.
Gracias. Escuchábamos a una de las personas de la delegación de la Procuraduría de los Derechos Humanos que se ha acercado hacia el Ministerio Público, donde se desarrolla una manifestación por parte de líderes ancestrales y también de otros miembros. Hace algunos momentos se unía los mercados, precisamente de la capital, que vinieron en caravana, venían desde la Plaza Central, pasaron también por la Corte de Constitucionalidad y posteriormente llegaron hasta acá a el Ministerio Público. Vamos a tratar de darles un pequeño panorama, pero para recalcar, los 48 cantones de Totonicapán y también autoridades de otros lugares, autoridades indígenas específicamente, han informado que se va a desarrollar un diálogo. Este diálogo fue solicitado por la Procuraduría de los Derechos Humanos y se va a realizar en la Procuraduría de los Derechos Humanos. En él van a participar representantes del Ministerio de Gobernación, representantes del Ministerio de la Defensa, también de COPADE, y por supuesto los líderes de los 48 cantones y también de otras autoridades indígenas de Sololá y otras comunidades que también están en esta manifestación. El panorama en este momento del Ministerio Público es el siguiente, como ustedes pueden observar, es bastante la presencia de manifestantes, esto después de que hoy llegara un grupo específicamente desde Jalapa y también otro grupo específicamente de comerciantes de mercados que se encuentran en la capital y que vale la pena destacar, hoy se encuentran cerrados. Este es el reporte que yo tengo en este momento desde el Ministerio Público. Por supuesto, toda la información usted la va a tener a través de nuestros noticieros y también a través de nuestras redes sociales. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Leslie, muchísimas gracias. Son ya las 2:00 p.m, pero continúa la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Todo nuestro equipo de reporteros desplegado en la ciudad de Guatemala para llevarle a usted las actualizaciones informativas. Leslie, muchísimas gracias por tu reporte. Vamos ahora con Rubén Lacán, quien tiene más información también para nosotros. Rubén, nos enlazamos contigo. Compañeros, muy buenas tardes, qué gusto poderlos saludar. Nos trasladamos hasta la Corte de Constitucionalidad, donde el binomio electo por el partido Movimiento Semilla ha anunciado una conferencia a la prensa. Esto luego que se diera a conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la cual ordena al Ministerio de Gobernación y bien a la Policía Nacional Civil desalojar o despejar la sede central del MP ubicada en la zona 1 de la ciudad capital. Esto con el fin para que los manifestantes dejen de estar frente a esta sede y que los trabajadores y bien los funcionarios puedan ingresar a este edificio. Es de mencionar que en esta resolución también ordena a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Gobernación actuar en un plazo no mayor a 6 horas, es decir, que luego de notificados la cartera, el Ministerio de Gobernación y la Dirección de la Policía Nacional Civil, ellos tendrían que iniciar con desalojar el área para que los funcionarios y bien los trabajadores del Ministerio Público puedan ingresar a dicha sede. Hasta el momento los periodistas siguen a la expectativa y a la espera que el binomio presidencial electo acuda a la Corte de Constitucionalidad para brindar una conferencia a la prensa, y hasta el momento se desconoce si interpondrá alguna acción legal o algún amparo para frenar la decisión de la Corte de Constitucionalidad que emite o bien que permite desalojar a los manifestantes frente a la sede del Ministerio Público y bien sus otras sedes. Compañeros, esta es la información que trasciende a esta hora de la tarde y con ello volvemos al set principal. Pero más adelante les estaremos dando a conocer los detalles de qué estará dando el binomio presidencial y cuáles serían los motivos de esta conferencia a la prensa. Rubén, muchísimas gracias. Sin duda alguna, muchísima expectativa por estos 7 puntos que forman parte de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Nosotros estaremos a la espera para mantener a nuestra audiencia muy bien informada. Gracias por tu reporte. Que pase en otros puntos de nuestra ciudad. Andrea Domínguez ha dado cobertura a la manifestación que realizan miembros de los mercados de la ciudad capital. Ellos ya se encontraban en el centro histórico. Vamos contigo, Andrea, para que nos cuentes los detalles de cómo se vive el ambiente en el lugar. Un gusto saludarte nuevamente. Nos encontramos en el Ministerio, a los alrededores del Ministerio Público, donde continúan llegando más personas a manifestar. Sin embargo, en este punto donde nos encontramos hay que señalar que hay ya una fuerte presencia también de elementos de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ya ha llegado un contingente similar de ellos hasta este punto y continúan llegando más. Hemos contabilizado ya con el grupo que viene ingresando a este lugar ya más de 50 personas.
personas que pertenecen a la Procuraduría de los Derechos Humanos que se siguen sumando hasta la sede central del Ministerio Público, teniendo en consideración también que ya llegaron los representantes de los mercados de los 22 que se localizan en el centro de la ciudad y sus alrededores. Acá vemos precisamente cómo están llegando las personas. Nosotros necesitamos es que ustedes puedan procurar, digamos, la conciliación y la negociación con las autoridades, pero no a favor de la violencia. Por favor, ustedes son de los derechos humanos y eso esperamos. ¿Qué piden ustedes a ellos precisamente? Bueno, lo que esperamos es que ellos puedan velar por los derechos de las personas, especialmente de las personas que se han levantado en favor de los derechos de toda la población y de toda Guatemala. ¿Les preocupa la resolución de la Corte de Constitucionalidad? Porque vemos que como guatemalteca se acerca a pedirles que procuren por los guatemaltecos que están acá en el lugar. Sí, nos preocupa bastante porque vemos que ellos no están a favor del pueblo, ellos están a favor de la corrupción. Se nota muy bien, digamos, con las resoluciones que están dando. Muchas gracias, muy amable. Rocío, esto es parte del panorama que se vive acá sobre el Ministerio Público. Continúan llegando más personas de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Han sido al menos 50 personas que nosotros hemos contabilizado que vienen desde este lugar. No hemos visto al Procurador de los Derechos, Alejandro Córdoba, pero sí hemos visto a varios de los trabajadores que continúan llegando hasta este punto. Recordemos que para que sea efectiva una orden de desalojo es necesario contar también con la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como de la Procuraduría General de la Nación. En este momento también ya ha ingresado nuevamente un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes se encuentran realizando un diálogo con aquellos que mantienen presencia frente a la sede del edificio central del Ministerio Público. Vemos conforme nos vamos acercando hasta este lugar cómo continúa existiendo más presencia de la Policía Nacional Civil. Vamos a tratar de movilizarnos hacia las puertas del Ministerio Público, en donde se encuentran las personas también apostadas en este punto. Vemos parte de pancartas también que se tienen en el lugar. Este es uno de los ingresos vehiculares de acceso hacia el Ministerio Público. Sin embargo, vamos a tratar de continuar avanzando sobre este lugar para que ustedes vean cómo se mantiene la puerta principal de ingreso hacia el edificio central del Ministerio Público, ya que una de las demandas que señala en la resolución la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público es que no se permite el ingreso de ninguna persona o de ningún trabajador hasta este lugar. Vemos precisamente cómo hay personas en este punto y cuáles son las demandas que se tienen en el lugar mientras continúa llegando más personas provenientes de diferentes partes del país hasta este punto. Vemos que el ingreso hacia este lugar hay un grupo de personas. Una pregunta, ¿usted sabe si hay ingreso o no al edificio central? No hay. Esto es parte de lo que se puede observar a las afueras del Ministerio Público, la puerta central de este lugar. Si bien adentro hay presencia de algunas autoridades de la Policía Nacional Civil, afuera el panorama es este. Acá hay presencia de más manifestantes que continúan llegando para sumarse a las autoridades de 48 cantones y autoridades ancestrales. Acá aún continúan llegando más personas hasta este lugar, que provienen no solo de la marcha de los 22 en mercados, sino también hemos escuchado que ya hay personas provenientes de Jalapa, algunos que salieron de San Juan Zacatepeques, también de Villanueva, que han llegado hasta este punto y que se encuentran ya apostados frente a la sede del Ministerio Público. Según hemos escuchado, a las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos les están pidiendo que se puedan dividir también en grupos para poderse focalizar en las calles que se encuentran alrededor de este lugar con el objetivo de poder brindar este acompañamiento.
El panorama sobre las calles es el que ustedes pueden observar en este momento. Ya hay una mayor cantidad de personas que han llegado hasta este lugar y que se encuentran apostados en el edificio. Un edificio que, si bien ya hay una resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad que se pueda desalojar, vemos cómo aún continúan llegando más personas hasta este lugar para manifestar su respaldo a las autoridades y cómo están terminando de llegar hasta este punto. Vamos a tratar de poder entrevistar a más personas, el estar este día presente acá y sumarse a esta manifestación. El sumarse a la manifestación. Sí, claro, estamos apoyando al pueblo. Estamos en resistencia, así que animando a toda la población que se una a esta manifestación, ¿verdad? No a los corruptos. Muchas gracias. Vemos diferentes consignas que se siguen teniendo en este lugar. El rótulo que hoy trae, ¿qué representa? Representa el pueblo de Guatemala para que renuncien a esos corruptos.